Los actos conmemorativos del 80 aniversario de los sucesos de Casas Viejas se han iniciado hoy, al mediodía, con la tradicional ofrenda en el cementerio en recuerdo de las personas asesinadas entre los días 11 y 12 de enero de 1933. Una amplia representación de la Corporación y de la Fundación Municipal Casas Viejas ha acudido al cementerio para participar en la ofrenda, a la que no ha podido asistir la alcaldesa, Amalia Romero, por el fallecimiento de un familiar. La delegada de Cultura, María José Estudillo, junto con Manuela Lago, integrante de la Fundación Casas Viejas, han depositado un ramo de rosas rojas ante la tumba que recuerda a las personas fallecidas en los sucesos. En el transcurso de la ofrenda se ha guardado un minuto de silencio. Este acto abre la programación prevista a lo largo de este fin de semana con motivo del 80 aniversario de los sucesos, una efeméride para la que se ha organizado una exposición fotográfica, una recreación histórica y una mesa redonda con presencia de historiadores que han escrito sobre los sucesos y su posterior repercusión en la historia de España.